Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. No es un problema nuevo, es un problema ya muy viejo, pero que se ha ido creciendo, y ha ido creciendo con números verdaderamente espantosos. Me refiero concretamente al tráfico de armas, al tráfico entre Estados Unidos y México, tráfico que además tiene intermediarios que son conocidos, se sabe que van y compran las armas de aquel lado, las traen y se las venden a las bandas de narcotraficantes en México. Hubo un intento hace ya bastantes años por controlar el tráfico de armas, pero por desgracia esta acción por parte del gobierno de Estados Unidos terminó y el tráfico se ha incrementado. Hemos pasado de 3 millones, se calculaba, de armas a una producción de 8 millones de armas, de las cuales buena parte vienen a México. El gobierno mexicano ha emprendido una acción que pareciera muy interesante para tratar de alguna manera de obligar a las armerías y a los distribuidores a que tengan cierto control sobre las armas. Recordemos que en Estados Unidos la segunda enmienda es un verdadero hito cultural, la posibilidad, el derecho de portar armas. De tal manera que es caminar por una senda angosta, pero que pareciera muy interesante para el futuro y la seguridad tanto de Estados Unidos como de México. Y es por ello que hemos invitado a una persona experta en el sentido de ser un diplomático de carrera, Miguel Ruiz Cabañas, para platicar con él sobre esto. Miguel, que suena bien en teoría, ¿no? ¿Cómo lo ves? Buenas noches, Federico. Buenas noches, Carlos. Mira, yo la verdad es que lo veo bien. Lo vi bien desde el momento que se anunció la demanda del gobierno de México en contra de empresas productoras, distribuidoras de armas en Estados Unidos, porque me parece que era un punto que nunca se había tocado antes. Los diálogos entre los dos gobiernos, a mí me tocó participar en muchos desde los años 90, realmente son útiles, sí sirven, sí hay cooperación, sobre todo rastreo de armas, investigaciones coordinadas, sí hay, pero eso no tenía ningún impacto o tiene un impacto realmente en el flujo en virtud de las leyes tan permisivas que existen en Estados Unidos para no la producción, sino la distribución de armas, donde cualquier adolescente, sin exagerar, en algunos estados puede comprar un arma en un Walmart. Entonces, eso era realmente la causa de un flujo constante a través de la frontera común. Con la demanda, lo que se está haciendo es poner el énfasis en un actor que los dos gobiernos habíamos ignorado por muchos años, y que es un actor fundamental. No, el gobierno de México no trata aquí de acusar al gobierno de Estados Unidos, no trata de acusar a los gobiernos estatales o locales. El gobierno de México lo que demanda es a las empresas que han tenido negligencia en sus políticas comerciales, que no han tenido cuidado en que esas armas eventualmente sean compradas por organizaciones criminales transnacionales que operan allá y acá, y de esa manera traer un flujo de armas a México que nos ha costado mucho. ¿Y qué se está demandando, Miguel? ¿O sea, se está demandando una compensación económica? ¿Se está demandando un cambio de políticas? ¿Cuál es el qué ganaría México si gana la demanda? Bueno, tres cosas muy importantes. Una, desde luego, una compensación económica que podía ser Es muy grande la cantidad, entre 2 y 3 puntos del Producto Interno Bruto de México. O sea, es realmente una cantidad considerable si llega a ganar. México lo que hace es, con esto, obligar a las compañías a que por lo menos cambien sus políticas comerciales y sean más cuidadosas para saber hacia cuál es el destino final de las ventas que hacen. Porque las empresas saben que son compradores, organizaciones criminales las que están comprando esas armas, y hasta hoy no han tenido ningún cuidado en que eso no ocurra. Y más importante aún, sus estrategias comerciales. Algunas son literalmente dirigidas para organizaciones criminales mexicanas. Entonces, eventualmente, si se ganara la demanda, se podría obligar a estas empresas a por lo menos cambiar sus políticas comerciales y evitar, en lo posible, que sean vendidas libremente a organizaciones criminales. Ahora, Miguel,
¿Hay algún antecedente de algo similar, digamos, tanto en términos de la compensación multimillonaria de un estado a las empresas del otro país? ¿Hay algún antecedente de ganar un juicio por negligencia? Porque lo que han contestado las distribuidoras es, oye, yo leí la ley mexicana y dicen que es ilegal meter armas a México. ¿Tú por qué, mi gobierno de México, no haces tu trabajo? Bueno, ese es un punto que ellas han estado diciendo, que es porque México en las fronteras no ha puesto los suficientes controles. Y probablemente en eso tengan un punto, pero eso no quita las estrategias comerciales que han estado siguiendo y que a sabiendas del daño que han causado en México sigan con esas estrategias comerciales. Si el juez eventualmente le da entrada al juicio, bueno, y se continúa el juicio, eventualmente eso es lo que va a estar en, digamos, en juicio. Y yo creo que lo más importante que ha hecho México, a mi juicio hasta hoy, es literalmente sentar en el banco de los acusados a las empresas, porque son ellas las que se han estado beneficiando de este tráfico. Déjenme darles un dato que creo que es muy importante. En México empezaron a elevarse los números de homicidios al año, en el año 2006, como todos sabemos. Pero es que en el año 2005 se levantó el embargo de producción y venta de armas de asalto en el Congreso de Estados Unidos. De modo que sí hay una relación clara, un paralelismo entre el levantamiento del embargo de armas de asalto y la tasa de homicidios en México. Mi tesis ha sido hace mucho tiempo que las organizaciones criminales que ya controlaban el tráfico de drogas, que ya tenían recursos absolutamente descomunales, además, en un momento dado, 2006, pudieron comprar todas las armas de asalto libremente para continuar con sus actividades criminales. Rebasaron a prácticamente todos los cuerpos policiales en México y a veces hasta el ejército. Entonces, parte de lo que hemos vivido en México, de este ciclo de violencia, sí está ligado, a mi modo de ver, al tráfico ilícito de armas. La demanda ha tenido, y eso hay que subrayarlo, ya apoyo para que continúe el juicio, porque ahorita lo que tiene que decidir el juez es si acepta o desecha la demanda. Entonces, de 13 fiscales en Estados Unidos, incluyendo el fiscal de Massachusetts, que dicen, esto es importante, esto es de interés, este es un problema compartido en Estados Unidos, juez, dale entrada al juicio. Ha presentado lo que se llama la figura del amicus curiae, ¿no? O sea, escritos a la corte para que la demanda sea aceptada. Y 26 fiscales de distrito también ya hicieron lo mismo, además de muchas organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles que han estado pidiendo un mayor control en la venta y distribución de armas en Estados Unidos. Esa es una virtud. No va México solo en esta demanda, sino hay muchos grupos dentro de Estados Unidos que están apoyando la demanda. En ese sentido, yo creo que la demanda ha servido también para identificar cierto cambio cultural en los Estados Unidos, en el sentido de que los defensores de las armas, de la libertad de adquisición y portar armas, pues empiezan a tener una resistencia por los números de víctimas que hay cotidianamente. O sea, estamos hablando de 300 heridos, que es una cifra espantosa, todos los días, y en parte por las armas de asalto que tú señalas. Entonces, creo que puede haber ahí un apoyo que a lo mejor no esperábamos y que está surgiendo porque ya, digo, todos estos actos criminales que ha habido en las escuelas de adolescentes llevan muchos años. Llevamos varios presidentes norteamericanos que los critican. Obama fue muy, muy crítico y muy sensible al respecto, pero pues no se detienen. No es que sea el único país, pero en Estados Unidos son particularmente frecuentes, ¿no? Así es. Ellos argumentan, desde luego, lo que tú mencionabas, la segunda enmienda, pero además hay una ley que se aprobó en 2005, precisamente cuando se levantó el embargo de armas de asalto, que de alguna manera da inmunidad de demandas civiles a nivel federal a las compañías productoras de armas. Uno de los aspectos positivos de la demanda mexicana es decir, bueno, pero eso no te da inmunidad frente a las consecuencias de tus actos en México, donde yo te puedo documentar todo el daño que ha causado. Eso creo que es uno de los, digamos, de los supuestos jurídicos importantes que pudiera hacer que avance. Yo no sé qué va a decir el juez, porque el juez, después de escuchar a las dos partes, a fines de este mes, las empresas tienen que
hacer una contrarréplica a la réplica que ya hizo el gobierno de México. Después puede ser que haya una audiencia para escuchar lo que se llaman argumentos finales de ambas partes y después el juez va a decidir si se acepta ya iniciar un juicio formal. A mí me parece que, de todas maneras, con lo que está haciendo el gobierno de México, en muchos capitales del mundo, en muchos lugares del mundo, están siguiendo la demanda con especial interés. Porque... ¿Hay un antecedente de algún gobierno demandando? Porque el caso del opio y del tabaco eran actores norteamericanos, los gobiernos fiscales, gobiernos estatales que hacían la demanda. Pero un gobierno extranjero haciendo algo así. No, es la primera demanda que un gobierno extranjero hace a un sector económico, industrial dentro de Estados Unidos. No es una demanda penal, acuérdense, es una demanda civil. Y o sea, que yo sepa, es la primera vez que se hace. Pero creo que, y aquí sí yo quiero reconocer mucho el esfuerzo de compañeros del Servicio Exterior, de carrera, que son buenos abogados, que han estudiado por muchos años el derecho americano, claro, y que saben muy bien cómo llegar y cómo hacer estas demandas. Es parte, yo lo pondría así, es un resultado de tantos años de la política de protección que ha tenido el gobierno de México para sus connacionales en Estados Unidos, que ahora contamos, y es una gran fortuna, con espléndidos abogados que saben litigar en Estados Unidos. Eso me parece absolutamente destacable. Oye, nos ahora... queda poco tiempo, Miguel. ¿Cuáles son los tiempos que estaríamos esperando de las respuestas que nos mencionaste hace un momento? Mira, a fines de este mes, las empresas tienen que hacer su contrarréplica. Y lo que ellos insisten es que las cortes de Massachusetts no son, no son la corte adecuada para juzgar un caso así porque no se está haciendo un daño en Massachusetts. Eso fue lo que dijeron. Entonces ya se comprobó que sí hay tráfico de armas que salen de Massachusetts a México. Entonces, con ese argumento yo creo que no van a llegar muy lejos. También han alegado que lo que pasa es que México no tiene control fronterizo, pero afortunadamente ya dos países que no tienen frontera con Estados Unidos, que son Belice y una pequeña isla del Caribe, Antigua y Barbuda, han mandado escritos diciendo: yo también me veo penalizado o me veo afectado por ese tráfico de armas desde Estados Unidos. Entonces, no es un tema, digamos, fronterizo. Pues tendremos que esperar, mi querido Miguel, para que te interrumpa, pero el tiempo es criminal. ¿Sí? Realmente es un tema importantísimo, un acierto. Yo fui muy escéptico al arranque de esta demanda porque no la entendía, pero claramente el Servicio Exterior y el propio canciller vieron el alcance y ojalá que pronto veamos un resultado favorable a México, porque el daño que nos ha causado este tráfico de armas es terrible. Es... Pues sí, hay que esperar, pero yo creo que con lo que ya se desató, ya se puso la luz sobre un actor que se ha beneficiado y que nunca a nadie se le había ocurrido pues mencionarlo y buscar su responsabilidad. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos, buenas noches Federico. Buenas noches Miguel y mil gracias. Gracias a ustedes. Oye, gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Esperamos lunes entrante a la misma hora.